¡Nos va a aniquilar! Recordar uno de los hijos de Thor de entre tantas cosas. ¡Hola de nuevo, Kratos! Y para no olvidar, Kratos, para que no dejemos de darle el contexto adecuado a tus acciones, ¡te salvé la vida! ¡Yo! Y tú, a cambio, literalmente me arrancaste la cabeza. Imagina que todos tus nuevos amigos se enteren de cómo tratabas a los anteriores. Pero ya no eres el mismo hombre, ¿verdad? Ahora, haces que maten a tus amigos por falta de previsión. Así es más fácil culpar a otros, ¿cierto? Sé que solo eres una proyección de la mente. Pero sí vale de algo. La muerte que te di fue injusta. Oh, qué conmovedor. Sí, ni siquiera se justifica que gastes saliva en decir algo así. No lo vuelvas a hacer. Nadie quiere oír eso de ti. Una pequeñez por lo que recordarme. De verdad, espero que te atormentes sin cesar. Te da un poco de escalofríos cuando hacen eso, ¿eh? Es como una sentencia.
¿Qué va a elegir? ¡Bruto estúpido! ¡Spectrus! ¡Echaste de menos a estos bastardos escurridizos, ¿no? ¡Rompe el lazo, rápido! ¡Está en el suelo! ¡Cuidado abajo! ¡Minotauro! Ahora veremos quién es mitad hombre. ¡Nos ataca! ¡Ganaste esta ronda, Kratos! ¡Derecha, bastardo! Bueno, el Valhalla los quería muertos. ¡Qué interesante! ¡Un ave dragón! ¡Espero que te picotee hasta matarte! Si pudieras no congelarte, por favor. ¡Cuidado con la cola, imbécil!
Ah, un desafío dificilísimo. Una recompensa grandísima. ¿No te da miedo, Kratos? ¡Cuidado a la derecha, Taro! ¿Quiénes son estas escorias? ¿Se está curando? ¡Arma equivocada, viejo! ¡Uf! De algún modo te ves exhausto. ¡A ese enemigo debes atrapar! ¡Congelado de nuevo! ¡No dejes que nos pegue! Apresurarte. Al fin y al cabo, a ti te gustan las peleas duras. ¡Izquierda, carnicero! ¡Eres ciego detrás de ti! Con vida.
calvario menos. ¿Debería decir que es un troglodita? ¡A la derecha! ¡Viene por la izquierda! ¡Nos ataca! Te estaré esperando, espartano. Creo que es hora de negociar con el Valhalla para mejorar nuestras condiciones. Tenemos recursos. Valhalla observa tu progreso. Air. Una bendición. Ser flexible es dominar lo inesperado. Me gustaría contarte una historia que creo que te ayudará en tu camino. Te escucharé. Hace mucho tiempo, antes de convertirme en Valquiria, era sanadora en una pequeña aldea. Mi padre me entrenó en el uso de hierbas y remedios naturales. Para él, por venir de un largo linaje de sanadores herbarios, esa era la única medicina real. Pero al visitar la ciudad, vi sanadores que usaban magia. Solo magia para tratar a sus pacientes. Vi que funcionaba. Y de maravilla. Intenté decirle a mi padre, pero dijo que la magia iba en contra de su filosofía. Era un atajo peligroso que transgredía la tradición. Como buena hija, respeté sus convicciones. Pero todo eso cambió cuando él enfermó. Ese es un buen momento para detenerme. Cuando avances más en tu viaje, te contaré la siguiente parte de mi historia. Nuevas recompensas, nuevas oportunidades. Valhalla es una prueba. ¿En qué te convertirás? Que no te dé pena facilitar las cosas un poco si puedes. Thank you.
inversión sensata, hermano. El Valhalla elige a tus oponentes por alguna razón. Acoge el desafío, pero confía en que ganarás. Sigrun, dentro estaba uno de los hijos de Thor. No sería él realmente, te lo aseguro. Debes tener un recuerdo de una pelea pasada, y el Valhalla seguro lo aprovecha. ¿Y por qué él? Eso no te lo puedo decir yo. Vaya, ahora tenemos algo en lo que pensar entre combates. ¿Eso es una llave? Una de mi pasado. ¿Desbloqueaba algo importante? Solo un recuerdo. El Valhalla cree que tienes una historia que contar. Luego. ¡Detrás de ti, hermano! Tyr, antes me hablaste como si yo buscara liderar, como si fuera alguien a quien seguir. Al parecer, tus autocríticas, sean válidas o no, se ven claramente reflejadas en el Valhalla. Tu mente no manifestó ese trono por accidente. Más que un símbolo, es un desafío que te lleva a reconsiderar tus presunciones. Mimir tiene razón. Tienes el poder, y creo yo, la sabiduría, para redefinir lo que eso significa para ti. Hacer valer ese poder es probarte a ti mismo que esa silla no te cambia, no te hace otra persona. No si sabes quién eres y por qué prestas tus servicios. ¿Una pequeña ventaja para este intento?
¡Cuidado a la derecha! Volviendo a lo de Sigrun y tu baja autoestima. Mira, hermano, no voy a disculparme por querer que tenga alguien que pueda hacer todo para ella. Se merece lo mejor. ¿Y por qué no se merece al hombre más inteligente con vida? A veces creo que cruzas los límites. ¿Fue demasiado? No, Kratos. Agradezco tu opinión. Y honestamente, si yo tenía razón, ¿por qué estoy tan enojado conmigo?
Creo que tu objetivo está allí, en el campo de batalla. Sabía que lo lograrías. El camino debería estar libre. ¿Seguimos? Hasta una ventaja corta podría servir. Pudimos superar la carga. Parece que el Valhalla valora eso. Kratos, la llave que hallaste, ¿de quién era? ¿Qué desbloqueaba? Pertenecía al capitán de un barco que hallé en una batalla en el mar Egeo. Su nave era parte de una flota atacada por una hidra. La llave abría su camarote, donde oí gritos de mujeres pidiendo ayuda. Ah, sí. La historia de tu lucha contra la serpiente marina de tres cabezas. Empalaste una de ellas con el mástil del barco, ¿no? Sí. Pero la llave no apareció por esa batalla. Creo que me sigue a donde quiera que vaya, por haber matado al capitán bajo por ella. ¡Detrás de ti, hermano! Go!
Supongo que aún no terminas conmigo, Kratos. Siempre buscando una ventaja. ¿Esto es un juego para ti? ¡Rompe ya el vínculo! ¡Arma equivocada, viejo! ¡Ya terminaste! ¡Detrás de ti, idiota! ¡Eres un bruto estúpido! ¡Recibiste órdenes de matar a un objetivo y lo hiciste! ¡Hurra!
¡Está en el suelo! Deberías apresurarte, a menos que quieras que todo se complique más. ¡Oye, Sopenco! ¡Tu objetivo sigue vivito y coleando! ¡Detrás de ti, idiota! ¡No dejes que nos pegue! ¡Rodelazo, rápido! ¡Quédate muerto!
¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Listo! Pudiste avanzar de manera cruel y despiadada, fiel a tu estilo. Decisiones, decisiones. Ah, hola, hermano. Volví. Qué bueno volver a verte, Kratos. Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte. ¿Listo para verla? ¡Prepárate! Todo está en la muñeca, ¿sabes? ¡Adelante! ¡Muéstrame ese coraje espartano! ¿Cuánto? ¡Alza los brazos! Dime, Kratos, con honestidad, ¿qué sentiste al hundir a tu pueblo en la oscuridad? Si bien mi intención no era que la tierra sufriera, fui indiferente, consumido por la ira y el deseo de venganza. Eso no fue lo que pregunté. ¿Qué sentiste en ese momento al entregarle tu alma a la oscuridad? Al sembrar la oscuridad sobre todo lo que podías ver. ¡Oscuridad, ven! ¡Yurka! ¡Ahí, hermano! ¡Hay luz! ¡Sal de la oscuridad, hermano! ¡Hermano, busca la luz! ¡Mierda! ¡Céntrate, Kratos! Me rindo.
Bien. No creo que hayas sentido indiferencia, Kratos. Creo que te dolió. Muchísimo. Lo manejaste de forma inepta. Espera. ¿Eres tú poniendo el sol en su lugar? Tomaste el carro de Helios y regresaste el sol al cielo. Pero te sacrificaste al hacerlo. Sí. Era una caída mortal. Pero Helios me salvó. Como sea, eso fue antes de que lo matara. Mis demonios aún no habían despertado. ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado. Que la bondad no es un destino que alcanzar, sino una práctica. El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad. Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia. Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces. Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza. Creo que es suficiente por ahora. Te queda mucho que considerar. Sí. De vuelta a la playa, entonces. Deberías estar orgulloso de tu progreso, Kratos. Nos vemos pronto. Parece que estás progresando, sea lo que sea que hagas ahí dentro. Tal vez. Escucha, yo... Sé que te hice sentir como si esperábamos más de lo que pudieras dar. Y solo quiero que sepas que no te pido que cambies cómo eres ni quién eres. Teníamos que destrozar el mundo anterior para construir uno nuevo. Levantar los pedazos y volverlos a armar con más fuerza. Es una rara oportunidad. Lograste una diferencia. En algunos circula un símbolo de cambio. Muchos días. Es suficiente solo saber que eres parte del consejo. ¿Y otros días? Conseguiste una voz. Tú decides cómo la usas. Mi señora. General. La búsqueda del dominio exige la voluntad de aceptar el fracaso. A menudo y sin castigo. En Valhalla, el único oponente en verdad eres tú mismo. Y dicen que mejorar no tiene precio.